Modelo, desfile de la ONU en nuestro municipio. Concierto de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato. Los invitamos a los puestos de Alfeñique este 2 de noviembre. Inauguración del área recreativa en el Parque Benito Juárez. Esto y más, hoy en Vívelo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Vívelo. Los saludo con mucho gusto. Yo soy Miriam Moya y el día de hoy nos encontramos en el Parque Benito Juárez. ¿Quieres saber por qué? Pues el día de hoy, déjenme les cuento que fue un día muy importante para los amigos del parque, ya que se hizo la inauguración de los juegos que a un rato más los vamos a presentar. Y yo con mucho gusto empiezo lo que es el día de hoy, el programa Vívelo. Pasado 25 de octubre se celebra el aniversario de las Naciones Unidas. Por tal motivo, los pequeñines del hogar participaron en un colorido desfile por las calles de nuestra ciudad. ¡Vívelo! Las calles amigas de mi ciudad, todos se dan vuelta para mirarme con curiosidad. Solo un niño amigo, pequeño y travieso, me miro con fe. Estaba cantando, reía jugando mientras me alegré. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras. Todas las calles se oía cantar. Todos se dan vuelta para mirarme con curiosidad. Está presta la gente que al verme sonriente mira con maldad. Soy un niño amigo, pequeño y travieso. La Orquesta Sinfónica de Guanajuato estuvo amenizando este 26 de octubre en el Templo de San Francisco las hermosas melodías a beneficio de la Fundación y Apoyo Infantil en Guanajuato, el FAI. Llegó el Día de Muertos y como ya es tradición eso de comprar los alfeñiques, las flores para Día de Muertos, las velas y todo esto para adornar nuestros altares, bueno, por todavía estás a tiempo, vamos a preguntar a ver si aquí mi compañera sabe dónde se pueden encontrar.
Pues creo que ella no sabe, pero ustedes sí recuerden, en las plazas principales, en los mercados o alrededor del centro. O a lo mejor tú también los puedes hacer, pero pues no te la compliques y mejor ve a estos lugares y disfruta este Día de Muertos. Es un gusto para mí anunciarles a todos los chiquitines que están esperando ya desde hace tiempo el venir al Parque Benito Juárez a jugar entre los columpios, entre los pasadizos secretos, ¿verdad? Entre la telaraña. Pues bueno, pues este 2 de noviembre, este viernes 2 de noviembre, ya se abre al público en general para que vengan y se traigan a sus papás y todo el fin de semana se la pasen disfrutando de estos juegos nuevos gracias a nuestros amigos del parque. Así que vamos a ver un paseo por este lugar. Su mano derecha se encuentra de los juegos de 2 a 5 años. Tenemos un juego que aproximadamente puede aguantar los musicales también. Son para acceso de discapacitados. Tenemos niños desde 2 hasta 12 años, pero principalmente los de 5 a 12. En el centro tenemos un área de piedra. ¡Bravo! Pues esto fue todo por el día de hoy, esperemos que les haya gustado el programa, recuerden que nos vemos a través del portal SMA. Y bueno, pues el día de hoy, como pudieron ver, mi compañera Cris no pudo estar con nosotros, pero para el próximo programa, claro que estará conmigo para transmitirles todo lo que pasó. En estas fechas tan especiales de Día de Muertos, ya saben las tradiciones aquí desde San Miguel de Allende, Guanajuato.